En Brasil es una alegría enorme, y sobre todo haber ganado con un grupo de amigos, porque lo que yo más priorizo fue eso, cómo se llevó el equipo, haber ganado, y después en lo particular me parece que es una gran ayuda para el ajedrez en general, porque se abren un montón de puertas que creo que van a dar su fruto, solamente para que más gente se acerque al ajedrez. Todos los jugadores de ajedrez, desde que somos pequeños, aspiramos a ser campeones mundiales. Es el sueño que tiene uno. Y esto que es un esfuerzo colectivo, igual tiene el mismo sabor de satisfacción. Es decir, no es la hora de la jubilación, pero después de que uno es campeón mundial, ya cerramos la cortina. Argentina le faltaba un título como este, como para darle una mano, para tener un sponsor, nuevas becas para nosotros, que es lo que estamos gestionando, para poder irnos afuera a jugar buenos torneos, poder estudiar acá con buenos grandes maestros como Larsen, por ejemplo, que está vive mucho tiempo en Buenos Aires y está desperdiciado. Tenemos algún gran maestro acá y no nos puede ayudar por falta de dinero. Y bueno, y yo te digo que desde los 6 años vine luchando en esto, siempre jugando mundiales, saliendo segundo, cuarto, y bueno, por suerte ahora se dio con todos mis amigos. Una continuidad de lo que venimos haciendo nosotros por el ajedrez. Entre los ganadores, entre los campeones del mundo, tenemos a Pablito Sarnisky, un becado de nuestro instituto, pero además también estamos tratando por todos los medios de darle un apoyo realmente serio al ajedrez, porque entendemos que en la formación de los jóvenes el ajedrez puede ser algo realmente importante para como que tengan hecho la posibilidad de una gimnasia mental, que creo que nos hace falta. A veces hay que elegir entre el video y el ajedrez, y entendemos que el ajedrez es importante.